Sí, primero buenos días, saludar a todo el país, a todos nuestros compatriotas a nivel nacional. Y bueno, decirle de que el día de hoy estamos cumpliendo nuestra función como ciudadano y decirles también de que es un día tan importante para el Perú, es una fiesta democrática. Agradecer a los alcaldes y gobernadores que durante la pandemia estuvieron al frente del país y espero de que los salientes terminen su mandato y trabajan hasta el último día por la que el Perú y la población les encomendó. Y asimismo, llamarlos también a los electos, a nuestros alcaldes electos, que el día de hoy, en la tarde, deben ser ya conocidos sus resultados, y a los gobernadores también, de que se tome con prudencia, se tome con bastante responsabilidad y con bastante respeto a la población los resultados. Y luego estamos acá para cohesionar los tres niveles de gobierno, tanto local, regional y nacional, para hacer un solo frente y cerrar estas brechas a nivel nacional. Entiendo de que van a entrar a una especie, a una etapa de capacitación con la finalidad de que se conozca muy de cerca la gestión y seguir para adelante. Saludo a los órganos electorales, a las autoridades, al ejército, a la policía, a nuestras rondas campesinas, ¿no?, a los frentes de defensa que contribuyen con la tranquilidad y con el desplazamiento de los ciudadanos, con la finalidad de que cada uno de nuestros compatriotas cumplamos no solamente con este deber, sino también sepamos por quién votamos, y eso va a depender de qué manera las autoridades electas estén dispuestas para trabajar por su región, por su distrito, por su provincia y por el país. De inmediato vamos a ponernos de acuerdo con el Consejo, en todo caso con la PCM, con el doctor Aníbal, con la finalidad de convocarlos en el transcurrir de las semanas a nuestros alcaldes, a los gobernadores electos, para ver cómo tenemos que continuar en bien de solucionar los grandes problemas del país. ¿Los va a recibir el Palacio de Gobierno a las autoridades electas? En todo caso, cuando ya corresponda hacerlo, es necesario que primero ellos cumplan con una función. Va a depender de, primero hay que ser respetuosos de los resultados y decirle de que a los que salen electos, tranquilo, me imagino que van a tener algunos puntos controversiales, van a tener sus detractores. Que aprendan de esta realidad que estamos pasando a nivel nacional. Tranquilo, que miren sus necesidades y que miren al país, que miren su distrito y que miren su provincia. Desde acá saludo al pueblo peruano de que eso es lo que tenemos que hacer como autoridades y siempre dispuestos a respetar a nuestra Constitución, ser respetuosos de la institucionalidad y más que todo de y respetar
lo que dice el distrito, lo que dice la provincia, lo que dicen las regiones y se respete la voluntad popular. Y en ese marco vamos a seguir trabajando. Presidente, las nuevas autoridades deberían hacer un deslinde con la corrupción que ha atacado mucho justamente a estos gobiernos regionales, provinciales o distritales. Ojalá que con los electos, estoy seguro de que, y juntamente con el gobierno, hagamos un frente nacional con las nuevas autoridades y de una vez separemos la paja del trigo. Y de una vez identificamos a los verdaderos corruptos que de verdad hacen muchísimo daño al país. Y no deja avanzar, no deja trabajar. Igual, ustedes miran esta comunidad de La Laguna, acá están las comunidades campesinas. Yo he venido muchas veces a compartir de puña, caminando con mis alumnos para acá, a esta comunidad. No hace mucho tiene una trocha carrozable. Hemos compartido incluso con los compañeros ronderos, que los conozco mucho, que están alrededor, compañeros nuestros, y a seguir trabajando. Y eso es lo que necesitan las autoridades, es lo que necesita el pueblo, que se trabaje de cara. Presidente, ¿por qué no vino con la primera dama Lilia Paredes? ¿Quién le dijo que no vino? No, acá a votar con usted, no la acompañamos. ¿Por algún motivo en especial o simplemente... Eso es el problema cuando no conoce la realidad. Lilia está acercándose a su centro de votación. No, me refiero con entonces, usted. Ella es que no vota conmigo, cada uno tiene su mesa detrás. Cada vez. Entonces... yo los invito para seguir trabajando por el bien del país. Un abrazo a todos y cada uno de ustedes. Muchas gracias.